y la mala. Eres cuando no dejaba de llover, pero nadie dejó de ayudar. Eres un poema de Sabines. Eres ingenio. Eres color. Eres un mejor futuro. Eres tantas cosas, porque tú eres México. ¡Felicidades! Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo. Seguimos. Muchas gracias por estar con nosotros en Informativo Tulum. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares en esta emisión dominical de su revista de la televisión del noveno municipio Informativo Tulum. Cada vez nos acercamos a llegar al año de vida. Muy pronto ya. Por lo pronto vamos en la emisión 43. ¿Sabe usted? Uno de los aciertos que hay que reconocer al gobierno municipal que encabeza Marciano Tzulcamal, uno de los aciertos que hay que reconocer es el hecho de que durante este ciclo escolar, desde el primer día del ciclo escolar, se iniciaron a repartir paquetes con útiles escolares para niños desde preescolar hasta secundaria. Estos tres niveles abarcan lo que en la educación se conoce como educación básica, y hacia la educación básica estuvieron dirigidos los esfuerzos del municipio para ayudar, para paliar un poco la crisis y que las familias, bueno, no se vieran en la enorme complicación de comprar tantos útiles. Un paquete de útiles escolares para cada niño, algo muy bueno. Y el primer día del ciclo escolar empezaron a repartirse aquí en Tulum, y durante esta semana empezaron a repartirse en la zona maya, Eduardo. Así es, efectivamente. Como parte de las acciones de apoyo a la educación que promueve el municipio de Tulum, este martes inició en la zona maya el reparto de más de 2,000 paquetes de útiles escolares que incluyen el material básico para el proceso de aprendizaje según el grado escolar, que va desde preescolar hasta secundaria. Ya el pasado 23 de agosto inició un proceso similar en la cabecera municipal y las comunidades costeras y de transición del noveno municipio, mismo que deberá concluir durante esta semana. En Chanchén y toda la zona maya, la fecha se buscó coincidente con la instalación del planetario móvil con Cosmovisión Maya, que el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología también ha puesto a funcionar durante toda la semana en la comunidad de Chanchén Primero. Pues ya se comenzó a entregar aquí en la cabecera municipal, y precisamente hoy que se tuvo una visita en zona maya por la inauguración del planetario Cosmovisión Maya que se llevó a cabo en Chanchén, se están poniendo de acuerdo tanto el director general de Desarrollo Social como el director de Educación con los profesores para que se haga la entrega de estos materiales ya en el transcurso de esta semana. Es decir, en el transcurso de esta semana se están abocando a la zona maya. A la zona maya, así es. El planetario móvil es un tráiler adaptado para proyecciones abovedadas del cielo constelado, con capacidad para 43 espectadores que pueden acercarse de ese modo a una instalación única en su tipo, que de otro modo podría permanecer totalmente ajena, pues los planetarios son edificios muy caros y complejos que incluso pocas ciudades poseen. En Quintana Roo, este proyecto está a cargo del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, con financiamiento del CONACYT y del gobierno del estado. Después de esta semana que permanezca en la zona maya, el planetario se instalará en la ciudad de Tulum. Tú eres las manos del médico que te vio nacer. Eres el triciclo rojo de los reyes. Eres un domingo en la casa de la abuela y a lo que sabe un chile relleno. Eres esas primeras vacaciones en la playa. Eres tu mamá con todo lo que te enseñó. Eres tu maestra de quinto y los lunes a las 8 de la mañana. Los nuevos pesos y los viejos. Eres un libro de Octavio Paz y los cuentos del abuelo. Eres el temblor del 85 y un millón de manos ayudando. Eres cuando reprobaste y cuando te pusiste a estudiar. Eres cuando perdió la selección y también eres ese gol. Eres cada paso para llegar al trabajo y el abrazo de tu compadre. Eres pasión. Eres orgullo. Eres el compromiso de un mejor futuro. Eres tantas cosas, porque tú eres México. ¡Felicidades! Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo.
Bueno, padres de familia de la escuela primaria Juana Dasbaje, una escuela primaria rural federal que se encuentra en la comunidad de Cobá, habían amagado con tomar las instalaciones de esa escuela, y eso debido porque desde hace 3 años han tenido de manera itinerante maestros que se cambian unos y otros, llegan maestros y los tienen que sustituir cada vez porque no duran en esta comunidad. Y esto ha afectado de manera muy importante el rendimiento escolar de los propios estudiantes, así como también su calificación. Y esto, le comento, que ha repercutido tanto que resulta que los estudiantes que salieron del sexto año y que acaban de ingresar a la secundaria entraron con un pobre aprovechamiento académico, y debido a que les han cambiado de maestro por varias ocasiones. Ya los padres están cansados de esta situación, dicen que 3 años de que les digan este maestro llegó para quedarse y que a los 2 meses se retire y que llegue otro y que les dure 1 mes y se vuelva a retirar y que tarde 1 mes en llegar el próximo y que en un mismo ciclo escolar tengan 2 o 3 maestros y más de 1 mes sin clases. Esto es terrible, los padres están cansados ya, por eso amagaron con tomar esa escuela, por eso no están convencidos de que la maestra y el maestro de educación física, que de pronto de la manga salió en el último momento en que ellos habían dicho vamos a tomar la escuela, de pronto apareció y ya hay 2 maestros, y dijo el director, la Secretaría de Educación se preocupa por ustedes y aquí están los maestros, como por arte de magia. No están convencidos los padres. Así es, vamos a ver un momento. Después de 3 años que alumnos de 2 grados de la escuela primaria Juana Dasbaje del poblado de Cobá no cuentan con maestro y repetirse de nueva cuenta en este ciclo escolar, los padres de familia estuvieron a punto de tomar las instalaciones y no dejar pasar a ningún docente. Y esta mañana, para evitarlo, el director Fernando Zulub Simá anunció que la maestra que faltaba ya había llegado. Para evitar que los ánimos de las mamás se desbordaran, aseguró y garantizó la instancia de la profesora. Maestro, que hacen falta, no son tantas mentiras. Es claro, es venimos, claro. Venimos a resolver los problemas. Uh-huh. Aquella vez venimos allá, tú dices que vas a traer. Y ahorita, mira qué pasó contigo. Entonces, solicito que permitimos con el presidente. Con él. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se acabó tu palabra? Ahora sí, tomé la cuenta ayer, en la noche, dijimos cómo cerrar la escuela. Ya de repente, cuando éramos el maestro director, abrió la reja. Sabía que qué van a hacer, entramos acá, entraron ellos, los maestros acá, sabía que no debe de entrar el director. Esa cosa que pasó aquí es una violación de la reja. Y dicen, ahorita, pero nosotros vamos a hacer un plantel y ver cuando viene está abierto la reja. ¿Qué pasó? Usted debe de poner solución, nada de mentira ahorita, ¿viste? La próxima se vuelve para allá. Esta escuela vamos a hacer la misma situación. No obstante que Zulub Simá sabía que estaba mintiendo a los padres, aseguró que así sería, puesto que la permanencia o no de la maestra, que ahora es provisional, se define en una junta de reacomodo que organiza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y al ser cuestionado al respecto, esta fue su reacción. Yo tengo ciertas limitaciones como director. Esta maestra se va a quedar de base y el profe igual, pues aquí se va a quedar durante este ciclo escolar. A partir de hoy ya llegó. Eso no lo garantiza porque aún no se hace la junta de reacomodo. No se ha ¿Estoy hecho equivocado? No se ha hecho la junta de reacomodo, usted tiene toda la razón. Entonces, no se ha hecho. Durante los reclamos de los padres de familia, veamos lo que pasó con Jorge Coral, representante de educación en la zona norte de Quintana Roo. Efectivamente, los maestros, nosotros los mandamos. La maestra, ella pidió estar en esta escuela, por eso la trajimos. Sí, para garantizarle por lo menos que cumpla un año completo, pero que termine por lo menos el ciclo, ¿no? En relación a este problema, que de no solucionarse de manera definitiva, podría ahora sí reventar en un conflicto, el expresidente de la Sociedad de Padres de Familia, Roberto Zen, advirtió. Pero más en adelante, si vuelve a moverse la maestra que llegó nuevamente, entonces van a hacer un total toma de salón, para que así nos tomen en cuenta. No queremos estar en ese grado.
sino queremos pacíficamente la solución. Con el problema que se ha venido agudizando, los padres de familia de la escuela primaria Juana de Asbaje del poblado de Cobá solicitaron la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Y estas fueron las declaraciones del visitador adjunto en Tulum, Francisco Schumann Sanero. La denuncia que se hace por la ausencia de un profesor en la escuela primaria Juana de Asbaje, la Comisión de Derechos Humanos, en pertinencia a la función de que desempeña, inicia de oficio la queja correspondiente a las posibles violaciones que se manejan. Están la violación a los derechos del niño y violación a los derechos a la educación, para determinar lo que resulte. En la escuela.